es Stumble Guys. Pero hoy, las emociones de Intensamente 2, tanto alegría como ansiedad, como tristeza y furia, nos estarán poniendo retos en Stumble Guys. Y si los superamos, desbloquearemos sus skins en el juego. Deja tu like si te gustaría tener una skin de esta película. Y te reto a que pongas por los comentarios una nota del 1 al 10 de esta película. Yo le doy un 9,5. Estuvo muy buena. Comenta tu nota. Y todas las que tengáis mi código, ya meted en la tienda. Desbloquearéis las skins de Intensamente 2 en vuestras cuentas. ¡Ponlo, ponlo, ponlo! Hola, zombie. Soy Furia. Y mi reto es... ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y en el caso de hoy, Intensamente 2, Divertidamente 2, Inside Out, El Revés 2, como lo prefieras llamar, la película de las emociones 2, ha llegado con todas sus emociones a Stumble Guys en formato de skins. Y hoy nos van a poner retos. Así que, chicos, que entre la primera emoción del día. ¡Con el primer reto! Hola, chicos. Yo soy Alegría. Hoy vengo a proponerte un reto muy difícil en Stumble Guys. ¿Estás preparado? El reto será que debes jugar tanto tú como tus suscriptores una partida en Super Slide solo con skins amarillas. ¡Buena suerte! ¡Ya le habéis escuchado! ¡A la Alegría nos ha retado a que nos pongamos una skin amarilla! Así que vamos a buscar una skin amarilla. ¿Cómo vendría siendo? ¡La skin del Capitán Cabeza Dorada! Esta es perfecta, seguro que le encanta. ¡Y se pone más alegre de lo que ya está esta emoción! Usamos el botón de Alegría. Y vamos a por el reto. ¡Empieza el primer reto! Que nos ha puesto la primera emoción, que sería Alegría, de Intensamente, Divertidamente o Del Revés o Inside Out. Chicos, estamos todos con skins amarillas en el mapa de Super Slide, que no sé por qué le gusta tanto este mapa. Yo creo que porque es amarillo y ella, claro, tiene un vestido muy fachero amarillo o incluso la piel amarilla. Así que vamos allá, chavales, tenemos que conseguir clasificar y llegar a la final para poder pasar al siguiente reto. Que a ver qué emoción será la siguiente. ¿Os imagináis que es tristeza? ¿Os imagináis que es...? ¡Pum! ¡Me ha salido el protip! ¡Me ha salido el protip! ¡Vaya remontada! ¡Oh! ¡Esto va por ti, Alegría! ¡Esto va por ti! ¡Por toda la alegría que diste en la película! ¡Siempre haciendo el bien! ¡No! He perdido ya, he perdido ya. ¡No! ¡No! No voy a clasificar, no voy a clasificar. ¡Sí! ¡Clasifico por ti, Alegría! ¡Y pasamos de ronda en el mapa que tú has elegido! La segunda ronda vuelve a ser en Super Slide, porque no solo nos ha pedido que juguemos una vez, sino que tres rondas. Y bueno, ganar va a ser complicado, pero lo vamos a intentar, ¿vale? ¡Lo voy a intentar por ella! ¡Lo vamos a intentar! ¡Buenísima! ¡Qué bien hemos rebotado! ¡Sí! ¡Vale! ¡Voy el primero! Vamos a mirar hacia atrás en 3, 2, 1. No, me da miedo. Me da miedo, mira. ¡No! Ya la he liado, ya hemos perdido, chicos. Al menos de que alguien se choque o lo haga muy mal, hemos perdido. Porque solo clasifican 5 y están muy lejos, chicos. No, Alegría, lo siento. El primer reto no lo voy a poder cumplir. Aunque creo que aunque gane un suscriptor, nos pondrán más retos, ¿no? ¿En serio? ¿En serio? Dime que hay checkpoint. ¿Qué? ¡Vuelvo a empezar! ¿No habrá venido aquí Nvidia y nos ha eliminado? Yo creo que Nvidia ha tenido que tocar algún botón. ¡Chicos, perdemos en la segunda ronda! Eso solo significa una cosa: que tenemos que expectar a los finalistas y después pasar a por la siguiente emoción. Y a ver qué reto nos pone. El primer reto no ha salido muy bien, que digamos, pero aquí sigue el mira. 5 skins amarillas en la final. Yo digo que el boxeador se ve bastante fachero. Mírale, mírale. ¡Oh, es muy bueno! Mirad qué velocidad está cogiendo. ¡Uy, es demasiado bueno el bogala! ¡Pero si va volando! A ver qué hace aquí. ¡No llegas! ¡Oh, cómo ha llegado! ¡Ahora pelota! ¡No tiene la pelota! Se hace el proti por encima y va el primero, ¿no? ¡Va el primero! ¡Nadie! ¡Creo que nadie le va a remontar! ¡Creo que nadie le va a remontar! ¡Y terminamos con el primer reto de Intensamente 2! Alegría, aquí tienes tu primer reto. ¡Espero que lo hayas disfrutado! ¡Sí! Así que una vez que hemos superado el reto número 1, toca ver quién es la siguiente emoción que nos pone un reto. Vamos a verlo. Hola, zombie. Soy Furia. Y mi reto es... ¡Que juegues una partida en Block Dash Legendario con el emote del puño! Tú y todos tus suscriptores, ¿aceptas o te golpeo? ¡Acéptalo ya! ¡Ah! ¡Estoy muy furioso! Porque Furia nos ha puesto un reto muy complicado. Nos ha pedido una skin roja, ya que él es la Furia Roja. Siempre está cabreado y se cabrea por cualquier cosa en la película. Y obviamente, aparte de la skin roja, nos ha pedido el mapa más furioso de todos. Y que usemos el emote más traicionero y golpeador de todos. ¡El puño en el mapa de... ¡Block Dash Legendario!
Chicos, estamos en Blockdash Legendario, tal y como nos lo ha dicho Furia. Vamos a ver, Furia, no te quiero enfurecer, no quiero que te pongas enfado conmigo, ni que pulses todos los botones, porque si no, nuestra personaje de la película no va a ganar el torneo de hockey. Y nadie quiere eso, así que por favor, no pulses el botón de enfadado, ¿eh? No lo pulses, vamos a ganar por ti, estamos solo con el puño, mira, ¡pum! Doble puñetazo. Y voy a ganar, además estoy con la skin del Rubí Cupido, que es la que yo creo que más roja es de todo el juego, ¿eh? Hay skins rojas muchas, mira, está por ejemplo, la skin está del desnudito, vestida de roja, la skin de CR7 que va ahí de Portugal roja, la skin del bombero roja, la skin del demonio diamante que también es roja, la skin del inferno dragón que es medio naranja, mejor dicho, pero también es algo roja, pero es que la mía es roja a tope y este mapa lo voy a ganar, todo por ti Furia, lo haré por ti, ¿eh? Vale, cuidado, cuidado que no me golpeen, cuidado que no me golpeen. Uf, casi me elimino yo solo. ¡Pum! ¡Buen puño, zombie! ¡Se han eliminado solo tres! ¡Esta partida va a estar muy difícil! ¡Pensad que estamos haciendo este reto con suscriptores! No lo estamos haciendo nosotros solos, ya que Alegría nos ha pedido que hagamos tres rondas con suscriptores y Furia también, que lo hagamos este Blockdash con gente pro. Y ahí lo estamos haciendo. ¡Para demostrar lo pros que somos! Ese puño hubiese sido God, pero me la ha esquivado, ¿eh? Me la ha esquivado el maldito pro player. ¡No! Ya la he liado. ¡Oh! La mayor salvada de mi vida. ¡Otra! No, 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 da igual. ¡Oh! ¡Qué salvada acabamos de hacer, chicos! Vale, ahora no nos pueden golpear. ¡No pasa nada! ¡Salvamos, salvamos! ¡Dios! ¡Qué poco nos ha faltado! No te enfades conmigo, de verdad. ¡Que he quedado top 3! ¡Que no está nada mal! Bueno, top 4. Chicos, suerte a todos los que quedáis. Vamos a hacer que Furia no se enfurezca y que venga otra emoción a darnos otro reto más en Stumble, guys. Venga, chicos, confiamos en vosotros. ¿A qué quedan 4? Ahora 3. ¿Quién ganará de estos 3? ¡Ahora lo comprobaremos! Vaya pedazo de puño ha metido este crack, ¿eh? Este crack es un insano. Este es un maldito insano. Bombazo. El protip lag salió bastante bien. Y el puño. ¡Le ha ayudado! ¡Eso es el karma! ¡Ay! ¡Gana el bombero! ¡Nadie confiaba en él! El bombero ha venido a apagar el fuego de la furia. ¡De esta emoción! Una vez que superamos el reto que nos ha puesto la emoción de Furia, toca ver qué emoción de Intensamente 2 viene ahora y qué reto nos pone. Hola, Jombi. Soy Tristeza. Me siento muy triste, pero te voy a decir el reto. Y es que como soy azul, todos deben jugar con skins azules en el mapa de bombardeo, porque ese mapa me pone muy triste. Buena suerte. Voy a llorar un rato. Pasamos de una skin roja de Furia a una skin azul, como podría ser el Dinamitrón o la skin de la Valquiria congelada. Pero yo creo que el Dinamitrón es la que más se parece a Tristeza, aunque el Dinamitrón no se le ve muy triste, que digamos. Y esta vez vamos a jugar en bombardeo, pero sin emotes, así que guarden los emotes, que esto empieza. Pero es que a Tristeza no le ha valido con una sola ronda. No, no, nos ha pedido tres rondas, como Alegría. Así que ahí las tenemos. Empieza la partida, pero estoy muy triste. ¿Quién ha pulsado el botón? Ha sido Tristeza. Y es que estoy triste, y para no poner triste a Tristeza, que se la veía un poco triste, hemos decidido no poner emotes. Y aquí Tristeza no quiere que nos golpeemos, pero aquí tenemos a 32 suscriptores vestidos todos de azul. ¡Todos estamos de azul! ¡Mr. Stumble, míralo tú! ¡Wow, Yomi, increíble! La verdad que esto está muy épico. Solo podemos utilizar invisibilidad, ya que esto es algo inofensivo, que no molesta a nadie, y no nos vamos a golpear. Esto va a ser muy épico, tío. Que no me dé ninguna bomba, por favor. Que no me dé ninguna bomba. Nos ponemos invisibles de nuevo. ¡Tristeza! ¡Ya estás feliz! Chicos, ¿veis todo este agua de aquí? Todo este agua que hay aquí lo ha creado Tristeza. Con todos los años que lleva llorando, siempre se pone tan triste que ha creado todo este mar, todo este océano, toda esta isla de bombardeo. Está creada por sus lágrimas. Creáis o no, es así. ¡Me lo ha dicho ella! Y ya solo quedan 59 segundos. Solo puede ganar uno, chicos. Tenemos que ganar. Vamos a hacerlo por Tristeza. Esta ronda hay que ganarla por ella. ¡Hay tres rondas, Yombi! ¡Que no te acordabas! Vale, se tienen que eliminar dos más. Pero hay que llegar a la final, cracks. Hay que llegar a la final. Venga, que sí. Venga, que sí se puede. Venga, que sí se puede. Dos personitas más. Dos personitas más. ¿Aquí no se elimina nadie o qué? ¿Aquí no se elimina nadie o qué? Me debería de ir de aquí, chicos. ¡Vamos! ¡Pasamos de ronda! ¡Sí! ¡Seis personitas se tienen que eliminar en esta ronda! Tristeza, ponte feliz porque voy a llegar a la final por ti. ¡Voy a llegar a la maldita finalísima! 20 segundos de partida con la tontería. Y se ha eliminado 0 personas. Esto le está poniendo feliz a Tristeza, ¿eh? Y fíjate que nunca le hemos visto... Casi me elimino. Nunca le hemos visto feliz, pero iba a ser el día. Salto hacia aquí. ¡Sale el contador de nuevo! ¡No! Uf, casi se me explota en el suelo. Chicos, de verdad, bombardeo es un mapa que, aunque pasen los años, sigue teniendo su dificultad. Imagínate si hubiésemos puesto emotes. Bueno, la verdad hubiese sido increíble, porque no hubiésemos durado ni la mitad de lo que estamos durando ahora, ¿eh? Va. 40 segundos. 40 segunditos. No queda mucho tiempo. No queda mucho tiempo. 30 segundos y vamos a sobrevivir todos. Oye, creo que sí sobre. ¡Oh! Esa se parece mucho a Tristeza, esa skin. Esa skin se parece mucho a Tristeza. ¿La habéis visto? Quiero desbloquear esa skin. Quiero desbloquear esa skin, chicos.
¡No sabía que había salido la skin de Tristeza! ¡La vamos a conseguir! Después de esta partida desbloqueamos a Tristeza en Stumble Guys, ¿eh, chicos? ¡Desbloquearemos a Tristeza en Stumble Guys! ¡No había visto esa skin! ¡Qué bonita se ve! ¡Es igualita! 10 segundos y esto se va a terminar aquí. ¡No quedan bloques! ¡No quedan bloques ya! ¡Y pasamos a la final a falta de 8 segundos! ¡Vamos! ¡Esto va por ti! ¡Y aquí estamos en la gran final! ¡Qué mal canto! ¡Eso sí que va a dar Tristeza! Modo pro, venga, hago como que me tiro hacia afuera y hacia adentro. Espero que nadie me haga bodyblock. Vuelvo a intentarlo, chicos. Para quedar modo pro player hay que hacer esto. Y haces hacia afuera y hacia adentro. Estoy calentando para que cuando vuelva a salir el contador ganaremos esta partida. ¿Cuál creéis que será la siguiente emoción? Y te reto a que bajes a los comentarios a poner cuál es tu emoción favorita de la película número 2. Porque ahora está en ansiedad, está en aburrimiento, está envidia, que vendría siendo la azulita, que es súper mona. Está también vergüenza. Es un chico muy vergonzoso. Y es gigante, la verdad. Y está la señora, que la señora casi no sale en la película. Que no recuerdo lo que era, creo que era sabiduría o antigüedad o algo así, o madurez. Ponedmelo por los comentarios, ¿cuál es vuestro favorito? A mí me sigue gustando mucho Alegría, pero si os soy sincero, Tristeza me cae muy bien. Tristeza me cae muy, pero que muy bien. Y me hace mucha ilusión ganar este reto por ella. Vale, me voy para el centro. Me voy para el centro, que es donde más bloques quedan todavía, por romperse. Vamos a empujar alguna bomba, chicos. Si alguna bomba se nos acerca, la intento empujar, va. Esas no, no molestan. ¡Uf! Casi se rompe esto. Empujamos esta bomba. ¡Se va a romper todo el suelo! Me voy. ¡Uy! Casi me caigo. No se ha eliminado nadie. Seguimos los 6 vivos. Esto es tremendo. Aunque si me hacen body me la lían, Si me hacen body me la lían, chicos. Solo quedan estos bloques. El cronómetro va a salir en 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Sale el cronómetro? ¿Qué dices? Que en la final duran 6 minutos, no me acordaba. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Que esto va a durar demasiado poco para mí, porque me he eliminado yo solo. No, lo siento, Tristeza. Quería ganar por ti. Ha ganado la skin del horóscopo. ¡Gigi! Y ahora vamos a ver si tengo la skin de Tristeza. Nos ponemos el color de piel, color azulito, y buscamos la skin. Debería de estar en épico o en legendario, ¿verdad? Dime que estás por aquí, dime que estás por aquí. ¿Eres uno de estos? Tienes que estar más para abajo, es una de estas. ¡Sí! Es muy parecida a Tristeza, chicos. La skin de Tristeza de Stumble Guys se llama Transpride. ¡Épico reto de Tristeza! Que hemos quedado top 3 o 4, no ha estado mal. Y por último, es el turno de Ansiedad. Hola, Jombi, yo soy Ansiedad. No sé qué le pasa a Tristeza, está aquí en el suelo llorando, necesito que me ayudes rápido. El reto es que juguéis con skins naranjas en Blockdash Legendario. Jugad rápido antes de que Stumble Guys se termine, corre, corre. ¡Ansiedad nos ha puesto el reto más difícil para terminar este primer episodio! Si quieres una segunda parte, deja tu like. Y es que yo creo que esta skin se parece un poco a la cabeza de Ansiedad, la skin del Phoenix. La vamos a poner modo naranja y así creo que nos parecemos bastante. Así que todos con skins naranjas, como nos ha dicho Ansiedad. Y con todos los emotes en Blockdash Legendario. ¡Esta sí que la ganamos! ¡Ansiedad! Aquí estamos en Blockdash Legendario con todos los emotes. Esto causa mucha ansiedad. Ahora entiendo por qué nos has puesto este reto. Pero bueno, nosotros nos volveremos súper locos como tú y nos pondremos a golpear a todo el mundo. ¡Uy! ¡Puñetazo por aquí! Todos los emotes activados, chicos. Podemos hacer mega salvadas, podemos hacer mega saltos, podemos utilizar la pelota, la patada, todos los emotes. La pelota está muy chetada. La pelota está muy chetada. Bueno, todos en general, porque mira, con la invisibilidad puedo ser invisible toda la partida. Puedo ser invisible toda la partida prácticamente porque la tengo a nivel 10. Me tarda un poquito en cargar, pero mirad, me vuelvo a poner invisible. Y así no me eliminan. Aunque el campo de fuerza hay que tener cuidado. Ay. Cuidado con él, porque el campo de fuerza está muy, muy roto. Chavales, y todos estamos con skins naranjas. Unos con la del Inferno Dragón, otros con los de Mr. Beast. Y esta partida sí que sí, Ansiedad, que lo haré por ti. El nuevo personaje principal de la segunda película, que eres tú. En la primera era Alegría, ahora eres tú. Confiamos. No, ¿cómo que confiamos, Yombi? Confiamos y te eliminas. ¡Qué fail de partida! Pero no pasa nada, porque vamos a ver quién gana. Y ojalá que gane este que estoy expectando, que es el único que lleva la skin que me he puesto yo. ¡Me ha copiado! Ay, ya se lo han eliminado. Es muy bueno. ¡No! Se ha ido para el láser. ¡Pobrecito! Que gane el Inferno Dragón ahora, venga. A ver si le mufo también. ¿Qué hace?
Ese pro tip no ha servido de nada. ¡Un vikingo! ¡Un vikingo con el rayo! Este sí que crea ansiedad a todos los jugadores de la partida. Bueno, chicos, era una partida obviamente de ansiedad. Era una partida en la que podía pasar de todo. Íbamos a estar golpeándonos. Es un mapa muy loco, como es Blockdash legendario, que es naranja también. Esto está muy épico. Estos retos han estado increíbles. Y chavales, todo el mundo tiene que dejar su like si queréis que... ¡Cúralo el infierno dragón! Si queréis que Stan Belgay saque una colaboración con esta película de las emociones. Yo lo quiero, amigos, yo lo quiero. Soy fan número uno de esta peli. ¡Soy fan número uno! ¡Inferno dragón! ¡Tienes que ganar! ¡Tienes que ganarla! ¡Hazlo por todos los que estamos confiando en ti! Es muy bueno el dragón. ¿Quién eres? ¿What? Es muy, muy... Sí, hombre, si se hace esa salvada... ¿Pero qué está haciendo? No me está causando ansiedad, me está causando admiración. Esa emoción vendrá en la película número 3, chicos. Admiración. Tenedla en cuenta. Pedazo de patada, chaval. Bro, los dos que han quedado en la final no les hubiese ganado yo ni en mis mejores sueños, chicos. Ni en mis mejores sueños hubiese sido capaz. Se elimina. Aprendí un inferno dragón. Hasta luego. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se llama el que ha ganado? Te doy toda mi casa. Y mi cuenta. Y mi vida. Capri, felicidades, porque contigo terminamos este primer vídeo, primera parte de... consiguiendo y haciendo los retos de las emociones de Intensamente 2. Si queréis una segunda parte, no te olvides de dejar tu épico like. O digo yo un BTC. Y nos vemos mañana. Adiós.